Oigan, ¿cómo nos gusta grabar en La Condesa a nosotros? Pero es que es bastante silenciosa y bueno, pues el mensaje es muy claro. Estamos transmitiendo desde barrios en donde pues la gente pues piensa de manera diferente, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces el estar haciendo estas cosas con esta atmósfera entre gente que oye lo que estamos diciendo y que además pues les gusta, ¿no? De pronto hay personas que se quedan alrededor y les gusta y además se convierte como en mítines al final de las cápsulas, pues es bastante interesante. Yo quisiera agradecerles a nombre del colectivo, ¿no? De su colectivo Chairo de Confianza, pues que el Hijo del Rayo pues está recibiendo muchos apoyos en todas partes. Hemos recibido muchas muestras de cariño de parte de muchas maestras y maestros de todo el país, y estamos bastante, de verdad estamos muy agradecidos. Dentro de todo este recorrido que estamos produciendo, pues tengo que decirles algunas cosas muy interesantes. Nosotros surgimos de una idea que fue básicamente de los que iniciaron este colectivo. Yo llegué tiempo después. Y que era bueno tener una comunicación sobre lo que era la capacitación electoral en el año 2012. De ahí que las primeras cápsulas que tenemos ya con el trabajo mío también integrado, pues tiene que ver con esta cuestión de la capacitación de la defensa del voto, de cómo se tiene que capacitar a un representante general, un representante casilla. Y bueno, pues ha sido un recorrido bastante amplio. Cuando empezamos a ver que podíamos trabajar con todos ustedes, con sus comentarios por todos lados, pues eso nos empezó a animar más. Así que otra vez gracias y les decimos ahora que tenemos una fanpage. Ustedes ya saben que en Facebook lo que tenemos es a Ernesto Rayo, que es este personaje, que es el facebookero, pero que ahora ya tenemos esta fanpage que ya es el Hijo del Rayo, en donde tú tienes que darle like y te lo vamos a agradecer para que sepamos cómo estamos creciendo y poder empezar también a tener más información de donde tú nos estás leyendo, para que podamos hacer mejores trabajos al servicio de tu comunidad y que estemos pues súper bien construidos en redes para todo lo que va a venir en este país, que ya se está sucediendo, pero que tenemos que lograr en 2018. Así que dale like a la fanpage y también le queremos agradecer a todos aquellos que se la pasan diciendo que somos vendidos, que nos van a dar un hueso, a los de Morena que luego dicen que somos anti-Morena, a los del PRD, PRIPAN, que nos odian, pero pues es que la verdad es que es recíproco el odio, chicos. Nosotros no soportamos a los panistas, a los priistas y a los perredistas, pero somos tolerantes y por eso les decimos sus verdades y generalmente nunca nos contestan de nivel, siempre sacan sus pendejadas, ¿no? Cuando comentan, pero bueno, pues para los morenos, pues que les quede clarísimo que nosotros sí tenemos, pues la verdad es que tenemos bastante aprecio por lo que hace el Movimiento de Regeneración Nacional, que es un movimiento que, bueno, puede tener errores, pero pues están haciendo, tiene 2 años Morena, y creemos que, bueno, pues nada más les decimos, oigan, no se les olvide que nosotros estamos también de su lado, pero que no vamos a dejar de criticar aquellas acciones que sean incorrectas y que atenten contra el pueblo, porque nosotros somos demócratas y es el primer punto que tenemos en el Hijo del Rayo. Para todos los que dicen que somos, que ya tenemos hueso, que nos han prometido cosas, pues miren, ¿saben qué es la ventaja de este colectivo? Que los que pertenecemos a este colectivo sabemos trabajar, no necesitamos un puesto de gobierno. Entonces nosotros sabemos trabajar, ya lo decía Juan Álvarez, ¿no? Yo llego a esta presidencia y me voy a ir como llegué, ¿no? Y sin haberme enriquecido, porque yo al final sé trabajar el campo. Entonces para nosotros pues nos inspira mucho el movimiento de la reforma en México y les decimos, sabemos chambear. Pero lo que también sabemos es comunicarnos con ustedes y decirles que queremos que se acerquen a la fanpage, que nos sigan por Twitter, que es arroba el Hijo del Rayo, para que podamos comunicarnos mejor. Un saludo de este colectivo Chairo de Confianza de ustedes, que estamos a su servicio, y les decimos que todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque creemos en este país. Tú crees en este país. Así que ya no estás solo y nosotros tampoco nos sentimos solos porque ya estamos juntos y de ahí vamos a poder generar todo lo que queramos para hacer que este país, que este México, sea un país de justicia.